Good evening. Good evening. Good evening. Sorry, but I had some problems with the computer. I am not at my home right now because we have no electricity. And I had to move to my brother's. And I have some problems to connect, but thank God we are here. Okay. Whew. Now, how was your vacation? Have you gone anywhere? ¿Cómo estuvo la vacación de ustedes? ¿Salieron a algún lugar? Hello. Hello, teacher, solo durmiendo. Eso es lo que sale más barato. No, es que había trabajado demasiado, entonces tocó descansar mejor. No, por eso le digo, sale más barato estar durmiendo que estar saliendo. Exacto, también. Sí, es más, dormido no come uno. Está bueno. No, yo estuve trabajando con mis plantas. Pero hoy pude comer lasaña de espinaca con la espinaca que sembré hace 3 semanas. Así que qué bueno. Salió productivo. Y lo que pegué de la espinaca es cuando uno compra en el súper que ocupa las hojitas, entonces quedan los tallos. Ah, pues esos tallos los metí así en un cumbo de esos grandes de agua. Les hice hoyos así alrededor y le quité la parte de arriba y puse arriba y puse en los hoyos. Le había puesto ya tierra adentro y ahí crecieron los pedacitos, los esquejes. De las, ¿cómo se llama? Espinacas. Y en 3 semanas ya estaba para cosechar. ¿Qué? Hoy comí espinaca de lo que yo he hecho en mi huerto. Gran satisfacción. Ok. Now let's see. Today is the 11th. ¿Lo miran? ¿O no lo miran completo? Yes. Yes. ¿Se mira completo? Es que veo que aquí hay un cuadro verde. Y normalmente eso significa que no lo están viendo completo. Bueno, ¿lo ven completo? Se ve como que en vertical, no se alcanza a ver todo. ¿Verdad que es lo que le digo? Que no lo está, pero una parte. No lo está compartiendo bien esta cosa. Pues sí. Now see? You can see? Okay. Yes. Okay. Now is the 11th session, and we have been seeing adverbs of frequency. Do you remember what were the adverbs of frequency that we were talking about?
¿Recuerdan cuáles eran los adverbs of frequency que habíamos estado usando? Yes. Ajá. Yes. Yes. ¿Cuáles eran? Always. Always. Usually. Usually. Uh-huh. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. And never. Excellent. Thank you. You're welcome. Now, when you have some questions about frequency adverbs, you may say, do you ever take fish for breakfast? And you may answer, yes, I always do. Or sometimes I do. No, I never do. Yo creo que de nosotros nunca nadie ha comido en desayuno pescado. ¿Verdad? No. Al menos que se hagan un sándwich de atún. Bien, porque el atún es pescado, aunque lo compremos en latas. Bien, entonces, sobre el discussion, ustedes tenían que escribir, express what do you eat for breakfast, lunch, and dinner, and how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. Now, some of you drink coffee for dinner? ¿Cuál es tu correo, Gary? ¿Ustedes? Some of you drink coffee for dinner? ¿Toman café para la cena? Los tres tiempos. Ay, los tres tiempos. Hay gente que suele evitar tomar café en la cena porque dicen que no lo deja dormir. La verdad que a mí no mucho me gusta el café, pero cuando he tomado café así que dicen que para uno no dormirse, me da lo mismo. O sea, siempre igual me duermo. ¿Verdad? Es más, hubo una persona que una vez me dio dolor de cabeza, me acuerdo. Y le dijeron a mi mamá que me diera una Dolofin. Y que supuestamente eso me iba a quitar el dolor de cabeza y me iba a poner más dinámica porque tiene vitaminas y no sé qué. Miren, como que somnífero me habían dado. Me dio un sueño, pero un sueño horrible. Entonces dije yo, y no me quitó el dolor de cabeza. Dije yo, o sea, no a toda la gente le resultan las cosas según dicen. Porque el café que debería de evitar que yo duerma, no me evita que duerma. Y el Dolofin que supuestamente me iba a activar, me hizo dormirme. Now, we have the knowledge check 4.9. Have you done it? ¿Ya lo hicieron? Yo sí lo hice, teacher, pero solo uno me salió buena de las tres. La primera y la última no. No sé en qué habré fallado. Vaya, aquí vamos a ver. Vaya, en la primera es I hardly ever eat snacks. Sí, teacher, así lo puse yo. I hardly ever eat snacks. Así lo hice yo, pero no, quizás porque no le puse el punto. Póngale el punto. Ok. Póngale el punto y ya va a ver. Bueno. Vale, y el otro. ¿Cómo les quedó el 2? Eso sí me salió bueno. I sometimes eat pasta for dinner, period. Uh-huh. Ok. Los que no lo han hecho, háganlo ahorita. Porque hoy terminamos.
Now the other. I often have dinner with my family. En period. ¿Ya le salió bueno con el punto? La primera no, me sigue saliendo mala. Ve, tiene que poner I hardly ever. Y uh-huh. Tiene, revise que no esté poniendo espacios de más. Porque algunas veces si en vez de un espacio pone dos, se lo toman malo también. Ok. I hardly ever eat a snack. Snacks. Lleva a mí snacks. Me salió bueno sin el punto. Tío. At work. At work. A mí no me sale bueno. Bien raro. A quien no le sale bueno, les sugiero que lo borre todo y lo vuelva a hacer. Alguna letrita de estar mal. Ok. Voy a probar. Hardly ever, acuérdese que va separado. Sí. It. Ah, sí. Snacks. Snacks. At work. El punto inmediatamente después del work. Sí, me salió bien. Pues sí, me salió bien. Gracias. Sí. Thank you. You're welcome. Bien, ¿y todos los demás? ¿Todo lo tienen bien? Sí, yes. Sí. Vale, perfecto. Acordémonos que aquí es siempre de ir viendo el cómo se llama, la fórmula que habíamos visto, ¿verdad? Habíamos dicho que normalmente va primero el sujeto, the subject, then the frequency adverb, then the verb, and then the complement, okay? The only one that can change positions is sometimes. You can use sometimes at the beginning, before the subject. You can use it where it has to be after the subject, and you can use it at the end. O sea, sometimes puede ser intercambiable, pero todos los demás, primero va el sujeto, después va el frequency adverb, después va el verbo y después va el complemento. ¿Ok? Lesson objective. Someone who read it, please. ¿Alguien que me lo lea? Han venido bien calladitos después de la vacación. Que me los asustó, el mar. Hay 20 gentes y solo 2 gentes están hablando. ¿Alguien que me lea el objetivo, por favor? By the end of this class, you and will welcome. Read it. How Thank was your you. Trip? I'm here again. How was your trip? Oh, it was beautiful. Okay. They think it was beautiful. Think, very good. They think you were British. They think you came from England. I'm glad that you are back. Okay, thank you. Okay, by the end. By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details. Okay, thank you. Now, these are very short readings. Estas son lecturas bien cortas.
¿verdad? Si ustedes se fijan, está ahí lo que es el Chinese, lo que comen los Jewish, los que comen los Greeks y los que comen los Spain, en Spain. Entonces, somos 20 personas. Quiero que todos leamos ahora. Entonces, como son 4 readings, me van a leer 5 personas este reading y 5 personas, otras 5 personas la otra y así, hasta que pasemos los 20. Y pero primero se la voy a leer yo para que ustedes escuchen, vayan siguiendo la lectura. Y después los primeros 5 voluntarios van a leer esta y después nos pasamos a la otra. ¿Ok? Now, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. Entonces, eso es lo que comen los chinos para buena suerte en su final del año, ¿verdad? O principio del año. Entonces, comen mandarinas, ¿verdad? Porque son redondas, ¿verdad? Y entonces empiezan y terminan así como los años, ¿verdad? Que son consecutivos. Now, again, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. Okay. Now, the first 5 volunteers, please. Bien, Betty primero. Okay, thank you. Casi no se te oía, pero sí, sí, te alcancé a oír. Thank you. Another one. Carmen Elena Álvarez, please. Some teens people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods and envy. Fine. Again, like years. Okay, listen again in follow the reading. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. Okay, go ahead. Repítalo. Chinese people eat tangerines. Excellent. Tangerines are round. Round foods end. And begin again, like years. Okay, excellent. Thank you. Now, another one. Don Edgar Antonio. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are wrong food and begin again, like years. Like years, o sea, como los años, like years. Thank you. Ya vamos, ¿qué? 3. Now, César Elías, please. Okay. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Run through and begin again like yours. Okay, thank you. Just Chinese people. Oh, sorry. Repeat. Some Chinese people. Some Chinese people. Okay, thank you. Now, the last one. El último que va a leer esta. Uno más, solo uno falta.
todos vamos a leer alguno, así que mejor leamos el que ya más la gente lo leyó. Claudia. Ok, yeah. Go ahead, Claudia. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are a round, round food in and begin again, like yours. Ok, solo me le pusiste una A antes del round. Tangerines are round. La cosa es que la palabra que dijiste existe. Around, sí. Ajá, existe. Y entonces la cosa, pero significa que alrededor, uh-huh. Around, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando solo de redondo. Okay. Sí. Thank you. You're welcome. Okay, vamos con el siguiente. Entonces, hoy el reading en general se llama Reading Eating for Good Luck. Now, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, again. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Entonces, ahora, de los que pasaron la primera vez, ya no van a leer en esta, sino que tienen que ser otras cinco. Entonces, volunteers, please. Ajá. Okay. Dile. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, thank you very much. Someone else? ¿Alguien más? Faltan it is cuatro. Okay. Uh-huh. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Okay, apples. Apples with honey. Apples. La S que se le escucha. Apples. Okay. Thank you. Now, Daisy Concepción. Okay. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Jewish. Uh-huh. Okay, oh. Thank you. Now, Edgar Arita. Yeah. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, thank you very much. Jewish. You're welcome. Faltan dos, ¿verdad? Uh-huh. Two more. Carlos Arnulfo, do you want to read? Carlos Arnulfo Vázquez, can you read? No. What about Carmen Eleonor? No, Carmen Leonor. Díaz. Okay, thank you. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Okay, thank you very much. And okay. What about Carlos Isaac Lopez Amaya? Okay. It is a Jewish custom to eat apples with the honey. For a sweet new year. Okay, thank you very much. Vamos con el siguiente. Eating for good luck. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, again. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Si se fijan, aquí está. Esta es la tortita y ahí está la moneda.
Sí, ahí está la moneda. Entonces, es similar a la costumbre que tienen en México, ¿verdad? Solo que en México es una como trenza, la que hacen, que es la trenza de reyes. Now, five volunteers, please. Me, teacher. Okay, go ahead. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, thank you. Someone else? Me, teacher. Okay, go ahead. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for a luck and money in the new year. Okay, thank you very much. Someone else? ¿Les ha gustado el de los griegos? Me ha costado menos que lo lean. Faltan dos. Ajá, go ahead. Si alguien está hablando ahí, no se le escucha. Mi teacher. Ajá, go ahead. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, thank you very much. One more. One more. Saraí Navarro. Elida Saraí Navarro. Could you help us, please? What about César Elías? No. Acabo de pasar. Ah, perdón. Sorry. Darol Hércules. Could you help us, please? Bueno, vamos con el siguiente. In Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Again, in Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve, one grape for good luck in each month of the new year. Now, five volunteers, please. I will do it. Okay, go ahead. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve, one grape for good luck and each month of the new year. Okay, good. Someone else? Thank you. ¿Alguien más? Me, teacher. Ajá, go ahead. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Okay, just luck is luck, no look, luck. Okay. So es una chua, luck. Okay. Uh-huh. Okay. Okay, Edgar Arita. In Spain and some Latin American countries, people eat
12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck. Luck in each month of the new year. Okay, thank you. Now, Ana Ivania. Acabo de participar, teacher, en el anterior. Ah, vaya, como estaba la manita ahí todavía. Perdón, ahorita la bajo. Sorry. Bien, entonces, any other volunteer? Me, teacher, I want to repeat. Okay, go ahead. In Spain and some Latin America countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of New Year, of the New Year. Okay, thank you. Very good. ¿Se dan cuenta cómo han mejorado con estar leyendo? O sea, eso es lo que tienen que hacer. O sea, ustedes tienen que estar practicando y practicando lo más que puedan, ¿verdad? Y es la ventaja de que tienen ustedes las cosas aquí. A ver, está este otro. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. ¿Verdad? Este mochi nunca lo he probado yo, pero ha de ser bueno. El mochi es el que se hace con masa de arroz, que es la hortaliza que es arroz, creo que es comido, no, que es lo que sé que comí mucho tiempo allá en Tokio, no sé qué, en la Sushi. Ah, ok. Aquí, ok. Came back just ok, now, someone to read it, please. Yo, Claudia. Okay, go ahead. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Okay, thank you. Es cierto, así se lee mochi. Tiene razón. Mochi. Que aquí aquí le decimos mochi. Pero yes, it's mochi. Now, César Elías. Qué alegre ese hola. Elida Saray. No, yo estoy. Okay, go ahead. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cake for strength in the new year. Ok. Es como dijo la compañera, mochi. Mochi, ok. Sí. Thank you. Now, Brenda Yanira. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice, cake for strength in the new year. Strength. Strength. Mm-hmm. Strength. Thank you. Strength. Yo creí que eran solo cuatro, pero son varias entonces. Ahora, bueno, ahora, any volunteer. Some Americans from southern states eat black-eyed peas. Aquí me equivoqué. No es ear, es it. Tiene que ser una T. Black-eyed peas and rice with color greens. The black-eyed peas are like coins and the greens like dollars. ¿Ven? Esto es el plato, ¿verdad? Y le llaman black-eyed peas and rice with color greens. Now, some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with color greens.
The black eyed peas are like coins and the greens like dollars. O sea, ahí están representando dinero. Now, volunteers, please. Alan de Nelson. No. Erika Lisbeth. Tampoco. Bueno, cualquiera de los otros que quieran. Okay. 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 Some American. Okay. Black eyes, peas. In rice with color green, the black eyed peas are like coins, and the greens like dollars. Okay, thank you very much. Ahora usted, Miss. Okay, some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with color greens. The black eyed peas are like coins. And the greens like dollars. Okay, thank you. Bueno, interesante, ¿verdad? ¿Ustedes saben alguna comida o han comido alguna cosa especial para buena suerte o algo? Esta de las uvas es bastante común. Yo me acuerdo que yo tenía una vecina que hasta pelaba las uvas y les quitaba las semillas para solo tragar. Para no botar nada. Solo engullidas. Entonces, pero de ahí, por ejemplo, esta de la manzana con miel no la sabía. Tampoco la de la mandarina no la sabía. Mucho menos esta de los griegos, porque yo sabía esta de una moneda en un pan, pero más que todo la torta de reyes de los mexicanos. Y esto no sabía que era, o sea, sí parece que ya habíamos comido de estos dulces. De los moki, pero no sabía que era como algo que comen ellos para el año nuevo. Y esto del Southern States, esta gente, la comida sureña la gente de los estados del sur son bien conservadores con sus comidas y tienen bastantes comidas típicas. Yo he visto varios recetarios de comida sureña de Estados Unidos. En el norte comen más así, más como comida rápida y chatarra y cosas así. Pero los sureños son bien conservadores con sus tradiciones. Así como South Carolina, Louisiana, los estados del sur. ¿Han escuchado ustedes sobre cosas así sureñas? No, realmente no. ¿Usted cuándo fue? ¿Para dónde fue? Estuve en Maryland. Ah, Maryland. Ese es en el norte. Uh-huh. Y what kind of food did you try there? ¿Qué tipo de comida le dieron? la comida rápida. Hay bastante. ¿Verdad que solo comida rápida? Uh-huh. Sí, pero hay sectores de donde hay la población es más latina y hay bastantes restaurantes para comer así. Lo que nosotros comemos, ¿verdad? Huevito, plátanos, ajá, y esas cosas. Ajá. Sopas. Yeah. Sí, hay bastantes
compatriotas ahí o latinos que ponen sus negocios de ese tipo de comida. Pero sí, también abundan las hamburguesas y las cosas así. Sí, la comida chatarra famosa. Cabal. ¿Y pupusas no fueron a comer? Fíjese que ahí en un restaurante que fuimos ya por último, sí habían. ¿Y qué tal eran? Pero no son igual las de acá. Mejor es la nuestra, ¿no? Sí, definitivamente. Ese toque especial no lo tiene. A menos que haya alguien que se vaya de aquí y las haga bien, pero sí, son mejores las de acá. Bien, entonces vamos a hacer el último knowledge check de la unidad 4. Con esto, supuestamente, si ustedes no habían hecho mayor cosa durante la vacación, con esto terminamos la unidad 4 y ya con esto ya tiene usted el 80% que le piden para terminar el curso. ¿Verdad? Now, es con respecto a lo que acabamos de estar leyendo. Entonces, you read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Entonces, tenemos, por ejemplo, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, like ears. Entonces, vamos con el otro. Some Jewish people eat apples with honey for a sweet year. ¿Verdad? For a sweet year. The Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Okay. Now, in people eat 12 grapes for good luck in the new year. ¿A dónde es que dijimos que era que se comían las uvas? Spain. Y también en Latinoamérica, ¿verdad? Yes. Entonces, aquí, después dice, the Japanese eat rice cake for strength in the new year. And some American eat black-eyed peas. Black-eyed peas are like coins. Okay. Then, con esto se termina la unidad 4. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario que hemos visto? Sí, ¿no? Para en agosto, ¿qué son las comidas típicas en El Salvador? Elotes locos, churros españoles. Los churros españoles. Yo me acuerdo que a mí me gustaba ir a comer los hot dogs, pero los alemanes, hot dogs, sí. Las alemanas, las salchichas alemanas ahí en la feria. ¿Verdad? Other thing that I like to eat for consuma were the candy apples. O sea, las manzanas envueltas con caramelo rojo. ¿Y qué más? A ver, ¿qué era otra cosa? Sí, porque where we have more typical food is for Eastern, ¿verdad? Es para la Semana Santa, que se hace el huevo envuelto en huevo,
También tenemos este todos los dulces, ¿verdad? De temporada. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Los plátanos en miel. Sí. Las torrejas. Ajá, baroso de mangos, cocotes. Aquí no le llaman este dulce de atado, sino que le llaman raspadura. A nuestro dulce de atado le llaman raspadura. Y no viene así envuelto en tusa, sino que vienen como unas cosas así redondas y vienen envueltos en plástico. O sea, son bien, bien diferentes. O sea, que con las cantidades me costó acostumbrarme, porque como uno ya tiene la cantidad del atado, ¿verdad? Que ya sabe uno si va a ocupar la mitad del atado o todo el atado completo, ¿verdad? Según lo que va a hacer. Pero aquí como son unas cositas así y vienen como que fueran dos, pero son como así redonditas y más chiquitas. Entonces viene siendo solo como un cuarto del atado, algo así, por cositas de eso. Pero a todo se acostumbra uno. What do you like to do for Easter? ¿Qué le gusta hacer para Semana Santa? De comida especial. Está hablando doña Elsa, pero está en mute, no se le oyó. Ajá. El pescado envuelto en huevo y las torrejas. Ah, ajá. That fish, you have to know how to do it. O sea, el pescado envuelto en huevo debe de saber cómo se hace, porque hay gente que no lo sabe hacer. Porque, para empezar, desde que se escoge el pescado, ¿verdad? Tiene que ser, es cierto, que esté salado, pero que tiene que ser carnudito, ¿verdad? Y lo tienen que poner en agua y cambiarles agua, no me acuerdo cuántas veces, para que no esté tan salado. Y hay que hacerlo de envuelto en huevo y además hay que hacerle una su salsita con tomate, ¿verdad? Tomate, cebolla, chile, y se le pone garbanzo, ¿verdad? Sí. Se le pone garbanzo. Papas. Ajá, y papas. Me fascinaba a mí ese. Mi mamá nunca lo hacía porque a nadie le gustaba en la casa, solo a mí. Qué buena la receta. Sabiéndola hacer, como dices. Sí, sí, sí. Mi abuelita la hacía deliciosa. Como los tamales también. Yo me acuerdo que como dos veces al año hacía la abuelita tamales. Y todos los primos y todos los hijos llegaban a donde la abuela a comer los tamales. Y entonces, lo único que a la abuela, nosotros, mi mamá y mi hermano y yo éramos los únicos que nos gustaban los tamales, pero de azúcar. Entonces, solo por nosotros hacía de azúcar. Todos los demás comían de sal, pero nosotros era de azúcar que nos gustaba. Entonces, we found a family that made a very delicious sugar tamales. They made the tamal, but they put, instead of putting tomato sauce in chicken, they put pineapple and jelly, pineapple jelly. Se ponían piña y la jalea de piña y le ponían prunes. O sea, ciruelas, raisins, ¿cómo se llama? Pasas, ¿verdad? En vez de ponerle la carne y la salsita de tomate y todo eso. Entonces, todo era de veras solo dulce, ¿verdad? Entonces, era bien rico los tamales de azúcar.
a mí me hace mucha falta porque no estábamos acostumbrados a que todos los fines de semana comíamos tamales. O sea, los domingos en el desayuno era tamal lo que se comía, cualquier tipo de tamal. O sea, ya sea tamal de gallina o tamal, ¿cómo se le llaman este? El que le echan. Ceniza, ¿cómo se llaman eso? Los que se hacen con ceniza. La paterna. No, los tamales que se hacen con ceniza. No saben. Ah, los pisques. Eso. Los tamales pisques, sí. Los tamales pisques. Y hay otros que son con chipilín, ¿verdad? Los tamales de chipilín. Ay, los tamales de elote. Con atol de elote. I miss them. Aquí he hecho atol de elote. Pero no queda igual. Quedan mejor las tortas de elote. Que el atol, porque el tipo de maíz aquí es más como el gringo, que es así como amarillento. Entonces, el atol de elote no queda bien con ese tipo de maíz. O sea, el atol de elote queda bien con el maíz blanco. El atol de elote, el nuestro, el salvadoreño, se hace con maíz blanco. Si usted lo quiere hacer con amarillo, no sabe igual, sabe diferente. ¿Verdad? Lo digo porque yo lo he hecho y he hecho del blanco y he hecho del amarillo y sabe diferente. What else? How often do you eat pupusas? ¿Qué tan frecuente comen pupusas? Edgar está hablando, pero no se le escucha. How often do you eat pupusas? Está hablando Edgar, pero no se le escucha. Hoy sí. Ajá, dele. How often do you eat pupusas, Edgar? Arita. I hardly ever eat pupusas. You don't like pupusas. But what kind of typical food do you like? ¿Qué tipo de comida típica le gusta? Casi ninguna. Usted no es salvadoreño. No me gustan las cosas fritas. No, típicas. Comida típica. Que la comida típica no toda es frita. Pero la mayor. Es que no me gusta la comida frita ni la comida dulce. Entonces, como básicamente la comida salvadoreña se basa en cosas grasosas y en cosas dulces, no me gusta. Pero ¿y la yuca? ¿La yuca que es solamente yuca así salcochada? Sí, la yuca salcochada sí, sí, sí la como. Me imagino que la prefiere con pepesca. Sí, sí. Yo la prefiero con pepesca en vez de chicharrón. Es que los chicharrones algunas veces me lo dan demasiado gordos. A mí me gustan los chicharrones cuando los hago yo, que los dejo con más carnita. Teacher, lo gordito de los chicharrones es lo más rico. Así dice mi hermano. Pero yo le digo que no, que a mí me gusta. O sea, yo le puedo dejar el gordo al chicharrón, pero para que le dé sabor. Pero a la hora de comerme un chicharrón, me gusta que tenga carnita. Ay, a mí me gusta más el pescadón con gordo. Pero por eso es malo para las arterias.
Es que no se come muy seguido. Por eso se disfrutan allá de vez en cuando. Sí. ¿Qué otra cosa extraño del Salvador? Bueno, aquí la ventaja que tengo. Los nuegados. Como yo sé hacer nuegados, entonces yo hago los nuegados de yuca. ¿Verdad? Qué rico. Y entonces, por eso no los extraño tanto. También yo hago pupusas, ¿verdad? Le veo. Lo que extraño es el loroco, porque el loroco no tengo. Teacher. Pero ya dijimos que vamos a traer de... Vamos a traer, no lo van a dejar pasar por aduanas. Ajá. Yo veo que como que a usted le gusta el chilate. Sí, me fascina el chilate. Me fascina el chilate. Pero me fascina más que todo lo dulce del chilate. Fíjese que una vez, embarazada yo de mi último hijo, que por cierto, este niño sí que me dio problemas porque tuve como 4 amenazas de aborto en los primeros 2 meses. Y entonces, antes de él había perdido 2 hijos. Entonces, y con él tuve 4 amenazas de aborto. Digo, padezco de la tiroides, mi cuerpo no reconoce los embarazos. Entonces, pero yo estaba necia de que quería tener el último. Y entonces, me acuerdo que para que se terminara de quedar donde debía de estar, fui al mar una vez y con mi hijo, con el segundo, le dije a él que me enterrara de aquí para abajo, porque se me puso que el magnetismo que hay ahí de la arena me iba a ayudar, y cabal me ayudó. Ya después de ahí, de que me enterraron de aquí para abajo en la arena, ya no volví a tener problemas con que se me viniera el niño. Y entonces, cuando hubo ya casi al final del embarazo, que ya estaba tombilluda, a mí no se me miran los embarazos hasta que entro al octavo mes de embarazo, a pesar de ser gorda. Y ya estaba en los últimos 2 meses y el bichito no se me movía. Y le digo a mi mamá, el niño no se está moviendo, voy a ir al hospital porque no, o sea, esa es señal de emergencia. Y entonces me dice mi mamá, mira, vamos, te voy a acompañar, pero camino para el hospital, pasemos por donde la señora del chilate. Y comete un poco de dulce de chilate, tal vez con eso se te reanima el bichito. Y cabal, pasamos a comer el dulce de chilate. Fue comiendo el dulce y empieza el bichito a moverse como que eso quería dulce. Híjole, después quería usted que se tranquilizara. No, pero mire, cuando uno ha perdido tanto hijo y ha tenido tantas amenazas de aborto con ese hijo, es señal horrible que no se le mueva a uno. O sea, uno se queda, pues sí, que cualquier cosa puede suceder. Y entonces, pero ahí está el bichito, ¿verdad? Que al fin se crió y ahí está. Es el que mata qué hacer aquí en esta casa. Dios guarde. Y le digo, yo supieras lo que me ha costado tenerte, tal vez te comportarías un poquito mejor, le digo, porque sí que de veras, cómo hemos luchado con él, bueno, por lo menos yo, para tenerlo. Bien, entonces, la mayoría de ustedes me dijo que ya había terminado las cinco lecciones, los felicito, ¿verdad? Congratulations. Pero sigan pidiendo porque todavía nos falta terminar lo que es la unidad 5, o sea, de verla aquí. Y acuérdense que les he prometido que el martes, o sea, el jueves, vamos a estar revisando el examen para los que no lo han hecho, que lo hagan, el examen final, que lo hagan el fin de semana.
y vamos a verificar el examen final el lunes, para que el martes, que es el último día de clases, entonces ahí veamos las cosas que había quedado pendientes con ustedes, que les dije que les iba a enseñar lo de las diferentes formas de posesión y lo de los adjetivos. Ajá. Una consulta. Dígame. Fíjese que yo no he enviado la solicitud para el siguiente módulo. No sé si aún estoy a tiempo. Ya se atrasó mucho. O ya cerraron. Es que se me olvidó enviarla. Híjole, pero si usted mismo la compartió. ¿Hola? ¿Usted mismo la compartió? No, se me olvidó. Usted nos dio el enlace y todo. En el WhatsApp. No, si a mí se me olvidó mandarla. No, por eso le digo, pero siendo usted el que nos compartió el enlace y todo y se le olvidó mandarla, digo, guarde, ahorita debería de ponerse a mandarla. Pero ¿y cree que todavía la reciba? Porque no sé si ya me dejaron fuera. En el nombre de Dios, hijo, usted manda. Okay. Bueno, ¿verdad? Gracias. Porque como supuestamente usted está con su cupo, ¿verdad? Y ha cumplido con el 80% de... Es más, ya terminó toda la sí, la plataforma ya la terminé, la plataforma, y todo. Ajá. Mándelo ahorita póngase a mandarla, porque no, okay, no se le vaya a olvidar. Bueno, ahorita la mando, gracias. Vaya. Y mándele una... Mándele a Elena. En el grupo del WhatsApp hay una que se llama Elena, que es de inglés corporativo. Explíquele que se le olvidó mandárselo, ¿verdad? Pero que usted ya terminó. Y ahorita todo. La voy a mandar. Ajá. ¿Verdad? Para que se la tomen en cuenta. Aunque sea el último que metan en el grupo, pero que lo metan. ¿Verdad? La ventaja es que ya terminó. La ventaja es que ya terminó. Sí, ya terminé. Ajá, porque tal vez hay otros, gracias, que todavía no han terminado, entonces le dan chance. ¿Verdad? Okay, gracias. Vale. Sí, no, esas son cosas que, y les estuvimos recordando de que tenían que mandar esas cosas. Pero bueno, mándelo ahorita para que no se le vaya a olvidar. Y nos estamos viendo mañana, siempre a la misma hora. Los que no han terminado, terminen. Yo ya terminé. Miren, aquí sale que ya terminé todito, ¿ves? Todito en verde. Y hasta el examen también ya lo terminé. Porque ya hice todas las PPT. Miren, menos mal que había trabajado todo yo ya y que ya estaba tranquilo. Porque hoy que se fue la electricidad, bueno, hasta ahorita acaba de llegar la electricidad y ya se llevó mi hermano a mis hijos a la casa. Pero, ¿cómo se llama? Si yo no hubiera hecho esto con anticipación, no hubiera tenido el trabajo para compartírselo a ustedes. Pero hoy sí ya lo terminé, yo lo terminé todito, una vacación. Aproveché. Yo tengo una consultita. Dígame. Este material de que estamos viendo ya no va a estar disponible cuando terminemos el curso. Para estarlo consultando. Con el número uno, ¿cómo está usted? ¿Todavía le aparece o no? No, es que este es mi primer módulo. Vaya, gente que haya estado antes que ella en el módulo uno, ¿todavía les aparece el módulo uno o ya no les aparece? Sí, aparece, teacher. Todavía está disponible. Ah, vaya, todavía está disponible. Entonces sí. Está disponible. Okay. Gracias. Gracias. Pero como acuérdense que yo también les mando los PPT y los PPT van de acuerdo al material, de ahí puede sacar. De acuerdo a la plataforma. Ajá. Lo único que yo sí no les pongo, y tal vez voy a empezárselos a poner ya, es los ejercicios, porque eso lo verificamos aquí en la plataforma. Porque para no estarlos escribiendo en el PPT, pero tal vez voy a ponérselos también ahí para que lo tengan todo. ¿Verdad? Sí.
Bueno, entonces se bueno, están pues, cuidando, Dios me los bendiga, me alegro de que hayan regresado con bien de donde anduvieron. Muchas gracias. ¿Verdad? Y, y me hicieron falta, ¿verdad? Espero poder continuar con ustedes. Bye, bye. See you tomorrow. Buenas noches. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. Good night. Good night.